Vamos a ver qué es el encapsulamiento de datos. ¿Alguien me puede decir con qué finalidad hemos visto lo que es el modelo de referencia OSI y el modelo de protocolo TCP/IP? Comunicación Para entender la comunicación. Para entender la comunicación, ese proceso entre dos máquinas o dos dispositivos que se produce a través de la red, ¿no? Estos modelos me permiten dividir ese proceso de forma que yo lo pueda entender, que sea entendible para mí. ¿Sí? Vale, esa comunicación se produce mediante una encapsulación de datos, que es el propósito de este vídeo, de este tema o este apartado. ¿Qué quiere decir encapsular los datos? Lo vamos a ver. Vamos a dividirlos. Bien, vamos a entender esta división de los datos para que viajen a través de la red. ¿Vale? ¿Cómo es este proceso? Bien, os he puesto el ejemplo en el que tenemos una página web. Imaginaros, acordaros del vídeo este de la página web que viajaba de un lado al otro. Tengo la página web, tengo aquí el ordenador, yo la estoy abriendo y quiero mandársela o enviar cualquier cosa a otro extremo. Si yo mando ese mensaje, imaginaros que esa página web tiene una sobrecarga enorme de imágenes, vídeos o lo que sea, es un mensaje enorme. Si yo lo lanzo a través de la red, ¿qué ocurre? ¿Qué puede suceder? Pues que puede fallar algo y se pierde. A ver, puede suceder mil cosas. Puede ser que yo me apropie de todo el canal y no se puedan enviar nada más. Puede ser que se pierda entero, que se pueden suceder muchas cosas. Vale, ese flujo de datos es demasiado grande. Entonces, yo se me presenta el problema de que puedo colapsar la red. Me quedo con ese canal, solo tengo un canal para mí, pago un canal de fibra solo para mí. No, no sería viable, ¿verdad? Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es segmentar. ¿Qué significa segmentar? Dividir. Vamos a trocear. Es como si cogiéramos una carta grande y la vamos a hacer cartitas o postales pequeñas y la vamos a enviar. Enviamos esos trocitos. Toda esta información lo que hago es segmentar en trocitos pequeños para enviarlo. ¿Vale? ¿Hasta ahí está claro? Luego hemos dicho que cada uno de los paquetes o segmentos no tienen por qué seguir la misma ruta. Si en un momento dado hay un error en el canal o hay una parte que está saturada, pues el router decide o el dispositivo decide enviar ese trozo o ese paquete por otro sitio. ¿Vale? ¿Las ventajas de la segmentación cuáles son? Aumenta la velocidad. ¿Por qué? Hemos explicado lo que era multiplexar. Multiplexar es dividir un único canal para que puedan enviar información varios dispositivos. Hay muchas formas de dividir este canal. Yo os he dicho, puede ser que cada vez, que es el ejemplo que os he puesto para que lo entendierais, que cada vez deje pasar un trocito de cada uno de los paquetes que se van a enviar. Un segmento, un trocito. Pues ahora el verde, imaginaros que este ordenador tiene que mandar un paquete que ocupa tres tiempos, ¿vale? O en tres trocitos. Este otro ordenador va a ocupar cinco. Pues venga, pues primero lanzo uno del verde, luego lanzo uno del rojo, luego lanzo uno del verde otra vez, luego otro del rojo otra vez. Va dividiendo así. Podría establecer esa multiplexación en muchas formas, por prioridad. Pues cuando venga este, lance un mensaje, este tiene que mandarse todos los trozos de una. O le vamos a dar una prioridad un poquito más alta. ¿Vale? Pero para poder entender lo que es la multiplexación, que es que cuando quieren enviar varios a la vez, se hagan trocitos y se lance primero uno, después el otro, después el otro, después el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así no me apropio yo de ese canal. O incluso cuando uno no está enviando, como hemos puesto el ejemplo de este no está enviando, pero luego necesita el canal y los otros ya no están enviando. Pues lanza. ¿Sí? Que no, vosotros estáis siempre conectados a internet. Sí. En vuestra casa. Sí. Siempre estáis haciendo. Ahora mismo estáis aquí. Hay momentos en los que no estamos haciendo uso, ¿a que no? Sí. Pues ese canal está libre por nosotros. A lo mejor los está utilizando otra persona, que sí que está por la mañana. ¿Vale? Pues el vecino.
¿Sí? ¿Entendéis por qué se multiplexa? Porque no siempre estamos haciendo uso de ese canal. Vale, y la otra ventaja era la aumentar la eficiencia. Sí, por el mismo motivo que os he dicho. Hay momentos en los que yo no estoy mirando, o sea, que no estoy utilizando el canal. Vale, luego teníamos también la secuenciación. ¿La secuenciación qué es? ¿Carlos? No, no. Secuenciar era ponerle números. Muy bien, Gaetano. Es ponerle números. ¿Por qué? Porque imaginaros que se pierde un paquete. Pues, ¿cuál se ha perdido? Pues no sé. ¿Vale? Entonces, conforme yo lance esos mensajitos, pues 1 de 3 le pongo el numerito. 1 de 5 le pongo el numerito. 2 de 3 le pongo su numerito. ¡Ay! Se ha perdido. Ha habido un error. No sabemos qué ha pasado. Hay que volver a reenviar 2 de 3. Y así sé cuál es el que tengo que reenviar. Todos estos trocitos, cuando llegan al destino, hay que volverlos a ensamblar. O sea, hay que unirlos. Hay que ver, ah, pues este va primero, este va después, este va después. Si no, no tengo forma de saber cómo van las cosas. Vale, luego hemos visto el encapsulamiento. En la imagen que os he puesto aquí, bueno, en el dibujito que os he hecho. Vale, aquí tenemos una persona con el ordenador y se va a producir ese encapsulamiento. ¿Qué es encapsular? Los datos, imaginaros, tengo todo este trozo de datos que tengo que enviar. Y lo voy a dividir, por ejemplo, en tres trocitos. ¿Veis que aquí están los tres trocitos esperando? ¿Sí? Ya. ¿Qué te estoy viendo? Venga. Vale, tengo los tres trozos. Trozo primero es el que voy a enviar, ¿vale? Este primer trozo es el que va a estar aquí, ¿vale? 1 de 3, 1 de 3. ¿Qué ocurre? Conforme bajo por las capas, nos acordamos del modelo OSI o del modelo TCP/IP, conforme bajan esos datos, se le va a añadir una cabecera. Eso es el proceso de encapsulamiento, esa añadición, esa agregación de las cabeceras, ¿sí? Vamos a la primera capa. Se le añade la cabecera del encabezado del transporte. Ya no se llaman datos. ¿Ahora cómo se va a llamar? Segmento si es TCP, acordaros. Si es el protocolo TCP, si es UDP, se le llama datagrama. Añado esa cabecera. Eso es el segmento. Bajo una más. Le añado la cabecera de red. ¿Vale? ¿Ahí cómo se llama? Paquete. Bajo trama, se le añade el encabezado de la trama, ¿vale? Que esto sí que dependerá del medio. Y luego ya lanzo los paquetes, lanzo el binario por el cablecito, viaja por el router, va por la red y va donde tenga que ir. ¿Entendéis lo que es encapsular? ¿Vale? Que es ir añadiendo esas cabeceras. Vale, nos aparecía un término nuevo que ya lo vimos anteriormente también, que es la PDU, es la unidad de datos de protocolo. ¿Qué es la PDU? Pues dependiendo del nivel en el que esté, aquí esto sería la PDU. Aquí esto sería la PDU, que serían los datos más las cabeceras. ¿Vale? Esta PDU es la que tengo en esta capa, esta PDU es la que tendría en esta capa y esta PDU es la que tendría en esta capa. ¿Sí? Para cada una serían los datos junto con las cabeceras. Y aquí nos aparecía lo de la transmisión de la pila. Acordaros de la pila de platos. Esto sería para enviar. En el otro lado, cuando recibo, empiezo. Iría subiendo hacia arriba, elimino esta. Elimino esta. Elimino esta y suben los datos. Y así iríamos con todos los trocitos de datos. Ahora el 2, pues se enviaría el 2. Ahora el 3, se le añaden las cabeceras y se envía. En el otro extremo, se van eliminando las cabeceras y fusiono con el 1. Y así sucesivamente. ¿Entendéis esta parte? Uf, caras de póker. Y es la cuarta vez. Vamos a ver el vídeo, que ya lo vimos en otro vídeo anterior. Lo pongo en el proyector y hacemos el examencito. ¿Sí? Páralo.
Vale, vamos a ver otra vez de nuevo, nos pone los mismos vídeos que hemos visto en los apartados anteriores. Vamos a ver el ejemplo de encapsulación de datos. Fijaros, la página web se introduce, bueno, un trocito se introduce en los datos. Ahora se le añade esa cabecera TCP. Añadimos la cabecera IP, acordaros, de la parte de transporte, de la parte de red y la cabecera de trama de Ethernet. Ya tenemos todas las cabeceras agregadas. ¿Ahora qué sucede? Se convierten en ceros y unos y va hacia el cliente. ¿Qué pasaba en la parte de cliente? Llegan esa información, ese binario, y ahora conforme va subiendo hacia arriba, elimino la trama de Ethernet, elimino la cabecera IP, voy a eliminar también la cabecera TCP. Y por último, en la última capa de arriba, se le muestra la información al cliente, en este caso, al que solicitó la página. ¿Vale? Bien, vamos a hacer la parte de las preguntas que las voy a restablecer para que no lo veáis. Mira, ¿cuál es el proceso de dividir un flujo de datos grandes en trozos más pequeños antes de ser transmitidos? Segmentación, ¿vale? Acordaros, segmentación es dividir, trocear. ¿Cuál de las siguientes? Luego en Navidad diréis, mamá, voy a segmentar el turrón. No, dice, no. Pero con esa tontería a lo mejor se os queda. Claro. ¿Cuál de las siguientes es la PDU asociada a la capa de transporte? Segmento. ¿Qué capa de pila de protocolo encapsula los datos en tramas? Enlace de datos, que es la parte de abajo. ¿Vale? ¿Cuál es el nombre del proceso de agregar información de protocolo a los datos a medida que se mueve hacia abajo en la pila de protocolos? Encapsulamiento. ¿Vale? Pues está todo bien. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Lo habéis entendido todo bien? Sí. Vale, pues ya está.